del general Antonio de León, quien nos ha dejado el más bello ejemplo de amor a la patria, con hechos, no con palabras, ofrendándole su vida en la batalla del Molino del Rey, cerca del castillo de Chapultepec. Discurso oficial por el C. licenciado Humberto López Lena. Con su venia, señor presidente municipal, señoras y señores, agradezco sinceramente la distinción que me confiere el ciudadano presidente municipal constitucional de Huajuapan de León, el licenciado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, al invitarme a este acto cívico del 167 aniversario luctuoso del general Antonio de León y Loyola, que estamos conmemorando este día. Me siento honrado también por la gran oportunidad que significa dirigirme a la sociedad guajuapeña y a sus autoridades en esta fecha que tiene un gran significado porque recordamos a un hombre que se caracterizó por su amor a la tierra, que lo vio nacer aquí en Huajuapan, progresista ciudad que hoy lleva con orgullo su apellido. En esta ciudad se dice que la casa ubicada en la esquina de las calles hoy llamada Micaela Galindo y Antonio de León, nació Antonio de la Luz Quirino de León y Loyola. Un 4 de junio de 1794, que muy pronto dio muestras de su inclinación por las armas, ya que antes de cumplir los 17 años se desempeñaba como alférez en el Regimiento de Caballería Realista de Huajuapan, logrando una rápida carrera en la milicia, ya que el 6 de julio de 1814 fue ascendido a teniente y en 1817 alcanzó el grado de capitán, distinguiéndose siempre por su valor en las campañas que realizó al servicio del gobierno virreinal. Antonio de León militaba en el ejército virreinal cuando el coronel insurgentes Valerio Trujano se fortificó en esta entonces villa y sostuvo el sitio de Huajuapan durante 111 días, hasta que recibió el auxilio del generalísimo José María Morelos y Pavón, quien, avisado por el indio de Muyó, llegando procedente de Cuautla para liberar la plaza el 23 de julio de 1812. Antonio de León fue un hombre que tomó decisiones personales y políticas de acuerdo a los tiempos difíciles que vivió, y el 4 de julio de 1820, a sus escasos 26 años, fue asignado el primer presidente municipal de Huajuapan, sirviendo el cargo con eficacia, con austeridad y por supuesto con honradez, lo que motivó el reconocimiento de parte de sus conciudadanos. Qué importantes son estos valores de la eficiencia, de la austeridad y la honradez. Esto es lo que anhelamos los mexicanos, los oaxaqueños y los oaxapeños de todas nuestras autoridades: la eficacia, la honradez, la transparencia para ejecutar los recursos del pueblo. Siguiendo los acontecimientos nacionales, se adhirió a la causa de Agustín Iturbide,
y en marzo de 1821 proclamó la independencia de nuestra patria en la vecina villa de Tezotlán, hoy de Segura y Luna. Agustín de Iturbide lo premió dándole el nombramiento de comandante de las tres mixtecas. Una vez concluida la independencia de México, desempeñó el cargo de comandante en Oaxaca y el 30 de julio de 1821 entra triunfante a Oaxaca y proclama la independencia de la Antequera, hoy Oaxaca. Es importante para mí mencionar la historia del general Antonio de León, porque como ismeño, porque como oaxaqueño, muchas veces no le damos la importancia de la historia de hombres ilustres como el generalísimo. Es importante que las nuevas generaciones la tengan presente y que la conozcan, y que no pase por alto un solo día como el que estamos hoy conmemorando. La carrera política de Antonio de León lo llevó a ser primero gobernador, el primer gobernador interino, y luego electo del estado de Oaxaca en varias ocasiones. A partir de 1834, llegando a contar con el apoyo de Benito Juárez García en los inicios de su carrera política y quien fungió como su secretario de gobierno. Antonio de León fue nombrado general de brigada en junio de 1843 y siempre estuvo en contacto y estrecho con su tierra, siendo de justicia mencionar y reconocer el apoyo que siempre recibió de sus paisanos guajuapeños, que incluso conformaron una junta de auxilio para el ejército defensor de la independencia, que tuvo como objetivo reforzar el batallón al mando del general Antonio de León, posesionado en el estado de Veracruz, al inicio de la invasión que sufrimos por parte de Norteamérica. La unidad y la confianza de un pueblo se gana con los hechos, como aquí se dijo. Qué importante que la sociedad oaxaqueña de esos entonces hayan demostrado la identificación y el compromiso con el general, a pesar de que estaba combatiendo en Veracruz para retener un poco la invasión norteamericana, a pesar de las inclemencias del batallón que tenía al frente. Pero la identificación y su trabajo honrado, eficaz como presidente municipal, hizo que los oaxaqueños se unieran y se conformaran para que lo siguieran y apoyaran posteriormente hasta la Ciudad de México. En 1847, al avanzar el ejército invasor, Antonio López de Santa Anna lo nombra comandante militar encargado de la defensa de la Ciudad de México, a donde se dirigió Antonio de León de Veracruz, pasando por Puebla, y se fortificó en el bosque de Chapultepec, específicamente en el sitio conocido como Molino de Rey, del Rey, actualmente Los Pinos. Siendo el 8 de septiembre de 1847, cuando ataca el ejército norteamericano las posiciones del Molino del Rey y en el bosque de Chapultepec, defendidas por el general Antonio de León. A las 8 de la noche de ese 8 de septiembre de 1847, defendiendo heroicamente a México de la invasión norteamericana, murió el general Antonio de León y Loyola. Noticia que al día siguiente se supo aquí en Huajuapan, llenando de pesar a la población. Es necesario recordar que una vez tomada la posición del Molino del Rey, los invasores avanzaron sobre el castillo de Chapultepec, que fue defendido por alumnos del Colegio Militar en la célebre batalla del 13 de septiembre
en la que murieron varios cadetes y otros fueron heridos y otros hechos prisioneros. Fue este último reducto a vencer por los norteamericanos que entraron a la capital del país el día 14 de septiembre de ese mismo año, 1847, para después proceder a la firma del Tratado de Guadalupe, por el cual México pierde más de la mitad de su territorio. Una vez más, reconozco que antes de recibir esa invitación, no conocía la historia del general. Y qué importante para mí lo es, como ismeño, como oaxaqueño, como mexicano, y sobre todo como comunicador, por el cual estoy, o me hacen la invitación, para refrendar ese compromiso en las nuevas generaciones, pero también para que se conozca más de la historia de este gran hombre, de este hombre ilustre. ¿Qué podemos decir de la independencia, posteriormente de la revolución, con otros oaxaqueños distinguidos, como Benito Juárez, como el propio Porfirio Díaz, los hermanos Flores Magón? Siempre estuvieron, y eso es lo que quisiéramos los oaxaqueños, eso es lo que anhelamos, tener mejores gobernantes en el estado que nos permitan vivir en paz, en tranquilidad, que exista mayor respeto a las libertades, a la libertad de expresión, a los derechos humanos, pero sobre todo que exista la transparencia en la ejecución de los recursos, que no dudo que el presidente Luis de Guadalupe lo esté llevando a cabo. Por eso es importante estar aquí ante ustedes para reconocer todo lo que nos dio el general Antonio de León y Loyola. Pero es más importante que exista la conciencia en cada uno de nosotros para tratar de hacer lo mismo, para trascender, sobre todo para vivir en un Oaxaca mejor. Muchas gracias.